Estimados amigos, el proselitismo político y la demagogia, es decir, engañar a la gente, aprovecharse de un cargo público, han sido repudiados en manifestaciones a lo largo de todo Chile durante este año. Es justamente lo que me mueve a mostrar mi quehacer y mi cercanía como servidor público, porque yo siempre he pensado que los ciudadanos deben ser los protagonistas y los políticos servidores públicos. Quiero mostrarles la gestión que hemos desarrollado con amor, con pasión y con cercanía a la gente durante estos 3 años en que ocupo un cargo público. Yo creo que los hechos hablan más que las palabras, y eso es lo que quiere la gente, porque me daría vergüenza ir a golpear su puerta si en realidad nunca he estado con usted. Vamos a los hechos y dejemos las palabras para otros. Amigos míos, acompáñenme a hacer un periplo por lo que el concejal Héctor Molina ha realizado este año. El concejal Héctor Molina inicia sus actividades con un ciclo de conferencias con doctores de distintas universidades donde se trataron temas atingentes a la educación y cultura. Lleva a cabo el encuentro ranchero folclórico en Quilimarí con el apoyo de la SCD. Es una autoridad en la música y es una autoridad en los vinos. Recibamos con un fuerte aplauso a Héctor Titín Molina. La pena y el abandono son mi dulce compañía, cuando mi te dejo sin alegría. Organiza el primer festival de compositores en Los Vilos, participando artistas ganadores del prestigioso Festival de Viña del Mar, como Clarita Parra, Altamar, entre otros, y destacados compositores regionales como Carlos Moyano, Carlos Larose, entre otros. Solicita que la Secretaría de Cultura Regional se haga presente en Los Vilos, hecho que se llevó a cabo en la Biblioteca de Los Vilos. Se me arranca la esperanza, no pierdo recorrer la playa de donde una vez partí pensamiento. Gestionó junto a la diputada Muñoz el aporte de 2 millones de pesos para implementar con instrumentos musicales un grupo folclórico en la Escuela de Caimanes. Junto a la Corporación Cultural, entrega libros a la misma escuela. En varias ocasiones se reúne junto a la comunidad educativa, alumnos, profesores y apoderados de la localidad de Los Vilos y sus alrededores para tratar temas educacionales para la detección de problemas y anhelos en el área de la educación, ideas que fueron aportadas al PADEM. Por iniciativa del concejal Héctor Molina, se realizan diversas actividades educativas culturales en el Liceo Federico Loce, Escuela Diego de Almagro y de Quilimarí, con personajes destacados en el área
como André Jouffé, Hernán Miranda y Cristian Rodríguez, entre otros. Papá, mamá, tío, no sé con quién vivan, la verdad es que a mí la PSU es muy probable que me vaya muy mal y no generen falsa expectativa, porque si no van a estar aterrados, además, todos estos meses para ver el desenlace final que es el que los reta. El concejal Molina realiza exposiciones y conferencias sobre el tema mapuche y a la vez lanza su libro Marri Chihueu en las escuelas y colegios de la comuna con la participación activa de los alumnos. Para incluirlo, hasta una hora. ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu siembra? O sea, la palabra albergando las realidades y las verdades con las cuales los seres humanos tienen que comunicarse. El concejal Molina gestionó 4 becas para estudiar en el Instituto Canon y 2 becas llamada Líderes en Educación para 2 alumnas de segundos medios de la comuna de Los Vilos, quienes actualmente se encuentran estudiando en Los Sachs. A más personas, tanto del liceo también como del Colegio Francisco Javier, abrir las oportunidades, pero siempre y cuando tengan ganas de estudiar. Participa activamente en la producción de la fiesta de San Pedro, organizando y gestionando los artistas presentes en tal evento, como los bronces Tellatiri, Antumapu, a un bajo costo. Ha prestado su estudio de grabación para llevar a cabo producciones musicales como Caleta de Ensueños de Huayna Godoy, Disco del Festival de Los Vilos y Legado de Marco Astudillo, entre otros. Participa activamente apoyando la fiesta de la Virgen de Urcupiña. Oye mi cantar. Consigue instrumentos y se encuentra grabando un CD para los cantores A lo Humano y lo Divino de Quilimarí. En realidad, nos sentimos felices de estar compartiendo. El padre ha dicho algo muy importante en la mañana, que no solo el pan vive el hombre, y creo que las acciones culturales tradicionales que estos cantores representan vienen en el tercer, lo que es el mundo interno. Uno se reconfirma un poco en la fe. El concejal Molina fue invitado a España por la Universidad de Salamanca y a Italia por la Fundación Mundo Digitale a realizar más de 15 actividades culturales. Se suman en guitarra al sentimiento, en culán que fue de mejo, pequeñita chicurruca lif, en bueno meo pequeñita tilif, en tachipucha tuve, tañido homo, tío que llegue, en gracia a la vida, el concejal, junto a la magíster en educación Marisol Salinas, ganaron el fondo del libro para realizar el programa de televisión Ensambles de la Literatura, lo que permite difundir lugares de nuestra comuna para todo el país por las pantallas de UCB Televisión. Yo he publicado 3 libros. Vuelo de Gaviote, que fue el primero, que es el libro de poemas del cual tú leíste un verso. Después este libro, Demonios y Soledades. Lo esperamos aquí, en Punta, o sea, en la Laguna Conchalí, que está cerca de Punta Chungo, sí, ¿no es cierto? Sí. Donde usted ve esta gran aparataje de la compañía Venero Penal, tiene este café para venir a conversar durante el verano, el invierno, porque funciona todo el año. Todo el año. Durante la Semana Santa, el concejal Molina consigue la Orquesta Sinfónica de Niños de la Antena
para realizar presentaciones gratuitas en la comuna de Los Vilos, incluyendo Pichidangui y Quilimerí. El concejal Molina está gestionando una mejora en la gestión educacional junto a Acredita y Educaria. En su trabajo con los alumnos de las escuelas de la comuna, realizó un concurso de poesía, obteniendo una gran aceptación y participación de los menores, cuyos resultados se darán a conocer la primera quincena de enero. El área de la fiscalización no ha estado ajena al concejal, pues muchas veces ha tenido que acudir a la Contraloría para esclarecer acciones, como el arriendo de un árbol de Pascua, de los ítems y montos utilizados por el interventor del área de educación, entre otros. A una persona que siempre ha colaborado con el hogar. Un aplauso por favor a don Héctor Molina, concejal de la Municipalidad de Los Vilos. Dios es grande y sabio. Él lo ha dispuesto así. Dios nos ama y nunca nos abandonará. Que siempre se haga su voluntad. Ha aportado con su gestión al hogar Laura Vicuña 2 guitarras para las niñas del hogar y en colaboración con el guitarrista vileño Héctor Huayna Godoy, contribuyó a la formación de un lindo grupo musical. Finalmente, decir que a pesar del descontento del concejal Molina con el presupuesto de cultura otorgado por la municipalidad para el año 2010, esto no será un impedimento para él, ni para su gestión cultural, así como ha sido hasta ahora. Amigos queridos, ustedes han visto que algo se ha hecho. Es fácil hablar y discriminar, pero creo que este consejo ha trabajado fuerte y los resultados poco a poco los iremos viendo. Héctor Molina ha querido mostrar su actividad, su acción y su compromiso durante este año.